¿Qué onda, mi banda? Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy nos encontramos en lo que viene siendo la Hacienda San Bernardo. Seguimos por nuestro recorrido en Lagos de Moreno, Jalisco. Venimos con nuestro amigo Chuy de Venga el Vlogs. Venimos con Silent GDL y Gori Valdés. De hecho, ahorita los había presentado al inicio, pero no me he fijado que la cámara la tenía en modo fotografía. Entonces tomé una fotografía y no salió el video. Ahorita les vamos a ir mostrando todas las partes de aquí de esta Hacienda de San Bernardo. Es una hacienda por ahí fundada en el año de 1800. Ahorita ya estoy en el centro de la hacienda, donde parece ser que eran los corrales, las caballerizas de la hacienda, y vamos a dar un tour por ella. Espero les guste. Ahorita, conforme nos vayamos encontrando a nuestros amigos, pues los voy a ir presentando, ¿no? Entonces espero y les guste el recorrido. Si ustedes lo checaran desde el GPS, haz de cuenta que está una iglesia, luego está la casa grande, luego está la zona donde vivían los empleados, y en la parte de atrás está esta, que desde el GPS, desde la parte de arriba, se ve como un círculo, como si fuera una especie plaza de toros. Y ahorita, ya que entré a esto, que se ve como la plaza de toros, se ve más bien como que son especie chiqueros. Ahorita les digo que yo creo que eran especie corrales. Tenía muchos cuartos. Todos tienen arcos que se comunicaban entre los lugares. Ahí estaban los bebederos, miren. Bebederos de aguas de los animales. Lo que pudimos investigar, esta era una hacienda ganadera. Lo que me impresionó ahorita al entrar es el templo. Nos dicen que antes sí se podía entrar cualquier persona, pero que llegaron ahí los vándalos y los buscatesoros y destruyeron todo el templo, y ya ahorita no se le permite el acceso a nadie. Vamos a esperar a ver si llegan los dueños de la hacienda y nos permiten conocerlo. ¿Qué onda, Chuy? Oye, no grabé video, era foto. Bien, ahí está nuestro amigo Chuy. Nos decía que lo presenté al inicio, pero no se grabó. Nuestro amigo de Venga el Vlog. Hola, amigos, bienvenidos a Lagos de Moreno, a la hacienda San Bernardo. Excelente, Chuy, muchas gracias, está muy, muy chida, Gracias, gracias. ¿Quieres invitar a los amigos a que se suscriban a tu canal? Claro, los invito a mi canal, se llama Venga el Vlog, ahí en YouTube me encuentran. Pues ya estamos, mi Chuy. Gracias, amigos. Gracias nuevamente. Igualmente, gracias. Pues miren, bandita, les digo que desde la parte de arriba, si ustedes vienen el satélite, se ve como una especie de corral redondo, como si fuera una especie de plaza de toros antigua. No sé si esto pudo haber sido plaza de toros, pero a lo menos aquí estoy viendo que está este palo central. Y en ocasiones he visto que cuando a los caballos se ponen a adiestrarlos para que hagan piruetas y bailen y todo eso, los amarran así, los ponen a dar vuelta y ahí les andan pegando o diferentes técnicas para que hagan lo que, ahora sí, lo que las personas desean. Ahorita vamos a entrar a esta otra gran estructura que se encuentra aquí a un costado. Para allá se ven más caballerizas, para allá se ven unos graneros. Y pues vamos a irnos en orden. Al último, vamos a hacer tiempo a ver si llegan las personas de la casa grande y nos dejan grabar. O si no podemos grabar la casa grande de perdida, ver si nos dejan grabar el templo. Aquí está una especie de aljibe. Esto de aquí me suena como que pudo haber sido una casa de raya. ¿Ustedes qué creen? Chéquense nada más la altura donde tuvieron que haber ido los techos. Yo creo que deben medir unos 6 metros de altura. Estamos checando la construcción. Construcción totalmente en adobe. No se crean, las partes de abajo sí alcanzo a apreciar ladrillo, pero más bien creo que fueron como algunas reparaciones que le hicieron. Aquí se ven como una especie de arcos, posiblemente un cárcamo que está ahí enterrado, no sé. Antes los cárcamos se utilizaban para almacenar agua. Y wow, está muy, muy chido esto. Y eso ya está a punto de caerse totalmente. Ah, miren acá. Wow, este como pasadizo está súper, súper chido, ¿eh?
Allá alcanzo a apreciar unos marcos en cantera. Veo que ya muchos de estos arcos ya están clausurados. Acá fue donde ahorita entramos, donde estaba como que ahí el pasillo ese. Esto yo creo que era un doble fondo, como que había un cuarto ahí secreto. Vamos a tratar de averiguar qué era. Aquí es donde les digo que existe como esta especie de pasillo. Divide dos lugares. Miren, si ahorita no puedo entrar ahí de aquel lado, ahorita que rodea el edificio por allá, me voy a regresar y tratarnos de meter ahí para que ustedes conozcan al 100% esta hacienda. Hay varias telarañas aquí en la mitad, no sé si alcanza a apreciar la cámara, pero la tenemos que conocer al 100%. Aquí estamos en lo que es el pasillo. Y aquí está. Aquí existía una puerta, miren, ya está clausurada. Espérense, al final del video tenemos la esperanza que nos dejen entrar a conocer la capilla. Que ahorita aquí lo que llevamos de esta hacienda es una hacienda grande, pero no dejan de ser ruinas. Ahí miren, voy a hacer un zoom. Uy. Ahí atrás del pino ese. ¿Sí ven? Si la torre se ve bonita desde aquí, imagínense cómo va a estar el templo completito. Les decía, ahí sí dejaban, me comentan que sí dejaban pasar todavía hace algunos par de años, pero pues por algunos perdemos todos. Vinieron ahí unos personas amantes de lo ajeno, después vinieron otros unos detectoristas que se dedicaron a escarbar ahí adentro. Oh, miren, ¿se acuerdan que les dije que iba a llegar después del pasillo? Si no podía entrar, iba a cruzar el hoyo. Creo que por aquí es a donde iba a salir. Aquí. Y pues simplemente es como un cuarto más. Trato de encontrarle la figura a la hacienda. Trato de entender qué eran todos estos lugares. Pero me estoy enfrentando a otro tipo de hacienda que la verdad no conocía. No conozco su distribución. Chéquense esta. Tiene su antiguo pasador aún. Y la puerta de seguro es la original. No creo que haya tenido dos pisos esta hacienda. Les digo que aquí me suena como que todo al inicio era la casa de raya, donde le pagaban a los trabajadores y todo. Y en la parte de acá eran los graneros. Chéquense en la dimensión de estos cuartos. Esto tuvo que haber sido seguramente un granero. Otro granero. Otro. Y otro. Ya salimos de lo que es la casa de raya. Si vieron, cuatro bodegas allá adentro, pero había una parte que estaba bloqueada. Estaba este muro y no pudimos entrar, pero es otra bodega más. Y ahí tuvo puerta para entrar, está cerrado. Esta me encanta que aún conserva las puertas originales, puertas de a lo bajito 200 años, sus herrajes antiguos y sus clavos. Cuando fuimos a José Carpizo, era una hacienda igual de grande y todo lo que era herrajes, ellos mismos tenían su carpintería, su herrería y todo lo fabricaban ellos ahí. Pensé que iba a seguir la construcción, más construcciones por acá por un lado. Oh, miren, ahorita acabo de ver algo aquí a mi mano derecha, ahorita les voy a enseñar. Pero estas son las bodegas que le digo. Tuvieron que haber sido las bodegas de almacenamiento, la casa grande,
Chéquense para que se den una idea desde afuera. Todavía conserva bajantes, miren. Hay uno o dos bajantes y hay una viga de madera. Y les digo, todo allá era la hacienda. Y acá, de este lado, se aprecian pequeñas viviendas totalmente de adobe, ya nada conservadas. Entonces aquí debió haber sido la casa de los obreros, de las personas que se dedicaban a sembrar, porque la otra que les digo allá adentro era, pero donde vivía la gente de confianza, las nanas, mayordomo, su capataz. Y ahorita aquí nos estamos encontrando con unas especies galeras. Vean ahí la construcción totalmente redonda. Es como la prisión de Mezcala. Recuerden que les mostré que había dos y ahí ponían los reos separados, los de Jalisco y los de Michoacán. Después les mandaron los de Zacatecas y Nayarit y se hizo un desmadre. De hecho, hay un túnel, ¿eh? Y hay otro túnel para allá. Oh, déjenme dejar aquí mi cámara. Ahorita acabamos de bajar. Ahí es el ras de la calle. Y vi como estos dos túneles. Pensé que eran túneles, túneles, pero nada más era para especie de puentes para cruzar aquí y que pasar el agua. Ahorita nos vamos a salir por ese. Ahí, aquí era donde estaban los dos galerones que les digo que tienen los techos en curva. También podían haber sido bodega de grano. Y listo, miren. Si alguien llega a venir, les van a decir: fuimos a la hacienda de San Bernardo y exploramos sus túneles. Pero esto era un túnel de desvío de agua nada más. Era todo. Y ahorita ya no sé ni dónde me metí. Ya por acá se ve una construcción más nueva. Ahí alcanzo a ver una cúpula. Ay, güey, de hecho ya caí adentro de una casa. Ya esto ya es propiedad privada. Miren esos perritos. Vamos de salida de aquí y seguir viendo. ¿Qué más hay? Ah, no vi las espinas. Ah, me traspasaron. También chafas estos tenis, ¿eh? Me traspasaron las espinas bien, machín. Miren, de hecho aquí hay una clavada. Ay, acá hay otra. Oh, déjenme cortar y quitármelas. No se alcanza a ver, amigos. Ah, fueron 5 espinas las que me enterré. Y son espinas, ¿eh? Imagínense en un clavo. Pero qué esperaba de... qué esperaba de unos tenis de 300 pesos. De hecho, les he recomendado en algunos de mis videos que vayan a la tienda de Decathlon, la que está ahí en Puerta de Hierro. Yo fui porque me recomendaron estos tenis quechua, nada más de los de una gama más alta. No había de mi número y opté por estos. Me costaron 300 pesos y cuando llegué a caja, compré también unos bastones de senderismo. Y cuando llegué a caja me dicen: tienes 2 años de garantía en los bastones. Y me dicen: no, en todo lo que compres aquí, si te madrea bien, te los cambiamos. Entonces tengo tenis de 300 pesos por 2 años. Ahorita ya casi nos íbamos y les dije a Martín y Rigo que estaba por allá el túnel. Y vi como que salió un señor y no sé qué les dijo. Pero recuerdan que yo salí por donde había como una propiedad privada. Y les dije: ¿saben qué? Pues por ahí me metí. Y sabe, ahorita no sé qué les está diciendo. A ver qué onda, ahí viene el buen Chuy. A ver qué me dice. ¿Qué pedo, güey? ¿Se te olvidó el gollo o qué? Un señor. Sí. Como que sí es de los dueños de aquí. Para decirle a ver qué onda. ¿Y onda?
Ahí está con ellos. ¿Dónde vas? Voy por la mochila, güey, aquí la dejé. Ah, perdón, güey, no la vi, güey. No, ni te dije, güey. Oh. No, pensé que venía a decirme algo acá, pero no, dicen que el señor ya le está explicando ahí. Hay cosas que les digo, salí aquí y es, pues se ve a tiro que hay una casa y están construyendo. Ahorita que le está diciendo a Rigo y a Martín. Pues miren, mandan, ahorita recuerdan que allí a nuestros amigos Silent GDL y a Gori y a Chuy le estaban llamando la atención, que qué estamos haciendo. Y ahorita estuvimos platicando con el señor, se llama el señor Javier González. Amablemente nos dijo que ahorita nos va a dar un tour por lo que es la hacienda San Bernardo. Nos está contando un poco de la historia de ella. Ahorita lo que nos dice el señor Javier, que había una persona aquí que se llama Bernardo, sus apellidos no me acuerdo, estaba casado, tenía un rancho por aquí él, y se enamoró de una francesa, él era casado. Cuando la señora se enteró, lo dejó, y don Bernardo empezó a construir todo el rancho. Hace rato la explicación que les dije del templo y todo, pues todo existe. Yo tenía ya pues una idea más o menos de qué era cada cosa. Lo que ahorita se me suena interesante es que dice que en la parte de allá venía un río muy grande y ellos desviaron un canal para rodear todo el cerro. Venía todo el agua del cerro hasta acá, continuaba para llenar dos presas más y esa presa de abajo, por aquí, por donde les mostré que era el túnel, esa era parte del canal. Bajaba por ahí el canal, para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí hubo una especie de represita y de ahí el agua bajaba a lo que son unos conos, a lo que ahorita vamos a ir. Se llenaban de agua y a presión movían unos mecanismos que hacían que giraran unas piedras que molían el trigo. Esta parte de aquí, por allí había un hoyo donde bajaba el agua. Aquí caía, aquí abajo estaba el cuarto donde estábamos en lo de los conos. Y ahí abajo estaban las piedras del molino. Y ya pues esta parte de aquí lo utilizaban como granero donde guardaban el trigo. Pues miren, banda, el señor Javier nos sigue dando el tour. Hasta ahorita estamos en una de las partes finales de lo que era el proceso como hacían que funcionara el molino de esta hacienda. Ahorita nos encontramos en los conos. Chéquense, en estos conos son estructuras pues prácticamente nuevas. Lo que vemos, la parte de aquí arriba es nuevo todo esto, de hecho es ladrillo, pero fueron reconstruidos totalmente a como eran antes, con adobe. Déjenme explicarles un poco ya de aquí cómo era el funcionamiento. Recuerdan que les dije que venía el canal hacia acá, por aquí entraba el agua a este cono, que es el cono del lado izquierdo, y de aquel lado está el cono del lado derecho. Llegaba el agua, caía en la parte de aquí, y voy a echar luz. Si pueden apreciar, está cónico. Todo eso de ahí es tierra que se ha ido llenando, pero hasta la parte de abajo era poco lo que se cerraba el cono. Y todo ese movimiento, toda esa presión del agua todo esto, de hecho, ahorita que acabo de entrar aquí se siente el olor a la humedad de todos aquellos años. Entonces les digo, todo esto ya es tierra, pero imagínense para allá unos 3-4 metros que se iba haciendo angosto, y por toda la presión del agua originaba que se aventara presión y moviera todo el mecanismo de los engranes, todo el mecanismo de los engranes para que se generara el molino. Ahorita les voy a mostrar. Gracias, don Javier. Aquí anda don Javier, que amablemente nos está dando el tour por esta hacienda y nos está explicando cómo funcionaba el molino. Miren, este es el cono de la mano derecha. ¿Te interrumpo, Río? No, dale. Igual este cono existía su compuerta, y por lo mismo que en el otro que les mostramos, abajo existían unas piedras, ahorita las vamos a ver, que eran las que molían todo. ¿Era maíz lo que molían especialmente, don Javier? Trigo. ¿Trigo? Trigo. Harinas, ese aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, como pueden ver, pues aquí nos comenta don Javier que tenían su propio molino, ganadería, y tenían una huerta. A ver si ahorita conocemos por allá lo que era la huerta. Salimos de donde comenzaban los conos y don Javier nos va a mostrar esos dos conos, la presión que aventaba y movía los engranes de ahí abajo, cuáles eran las piedras que movía. Esta era una de las piedras que llegaba a uno de los molinos. Por aquí va un mecanismo central. Entonces imagínense ustedes así de frente y toda
esta piedra como si fuera un molcajete grande alrededor de piedra, y esta piedra alrededor, dando vueltas, ahí aventaban el maíz y lo trituraban. Entonces vean esos conos que aparentemente nosotros creemos que no son tan grandes, y el chorro de agua, cómo podían haber movido esa piedra. Aunque es una piedra porosa, me gusta para que pese que una media tonelada de perdida, no lo sé. La gente de antes era muy inteligente y se las ingeniaba para todos. Miren, corrigiendo el dato ahorita que estaba diciéndolo al video, nos está comentando don Javier, yo dije media tonelada y nada que ver. Esa piedra, así como la ven, pesa 5 toneladas. Miren, banda, ahorita que vamos saliendo del área de los conos, nos encontramos ese pozo, ha de medir unos 15, 20 metros hacia abajo. Y aparte no sé cuánto sea la profundidad que ya tiene ahí el agua. ¿Qué onda con mi acá? Miren, esa estructura de ahí abajo era donde estaban los cuartos, donde estaban las piedras que les comentamos. Pero antes de ir para allá, don Javier nos está llevando a que conozcamos la presa. Aquí está la presa de la hacienda de San Bernardo. Sentimos muy contentos de habernos encontrado al señor Javier, porque prácticamente ya nos íbamos a ir de aquí sin éxito de haber conseguido. Y pues vamos a ver qué seguimos conociendo de aquí. El día de hoy conocimos algo nuevo, algo que yo desconocía, gracias al señor Javier. Miren, déjenme cambiar el modo de la cámara, modo 4. Miren, ahí ustedes, eso que ven como una zanja donde está Silent GDL, es como un canal. De hecho, yo pensé que era como para matar las reses, ya ves que las avientan así como por un canal y les dan un balazo. Pues me dice que estoy totalmente equivocado, que sí arriaban las reses por ahí. Sí las arriaban, las traían por acá. Ustedes ven que allá como una rampa, las aventaban y las reses se iban aquí prácticamente de... Espérate, no te creas, 40. Prácticamente de boca, y allí le ponían como un insecticida o algo. Pues las tapaba prácticamente el agua y era para matarles lo que eran las garrapatas. Ahorita ya nos dijo el señor Javier que sí nos va a permitir conocer la capilla. Ahorita ahí está ese torreón donde les digo que estaba la señora María, que era la francesa, esposa de don Bernardo. Y toda esta era la huerta de árboles frutales que ella supervisaba. Nos dice don Javier que de todos esos árboles frutales que había, solamente queda un árbol vivo, y es este árbol de aquí, que es una mora, el cual pues estaba casi casi perdido, pero él lo empezó a regar, y vean, ya está empezando a dar frutos otra vez. Esto es lo que queda de una huerta de árboles frutales. Miren, ahorita el señor Javier nos está regalando una. Hay que probarla. Está bien sabrosa, ¿eh? Bien, bien dulce. Está riquísima. Entonces esperemos que este árbol se conserve por mucho tiempo. ¿Cómo empezó a vivir ahí? Aquí empezó el retoño, ¿verdad? Uh-huh. ¿Usted al inicio pensó que estaba muerto ya? ¿Y le empezó a entrar agua y revivió? Seguimos conociendo la historia de la hacienda. Esta parte era aquí un estanque donde había pececitos, y en la parte de aquí había una especie como puente, y ese lugar que se ve ahí como la torre donde estaba Rampulcel encerrada o Fiona, aquí era donde se venía la señora María, la francesa esposa de don Bernardo. O sea, Boasi, ¿verdad? María Boasi era el nombre de ella, y aquí era donde ella se venía a encerrar. Aquí le traían pues algo de alimento, algo de bebida, mientras quizás hacía su costura y todo. Supervisaba que las huertas se manejaran de manera correcta. Y esto era un paraíso, imagínense aquí un laguito, aquí artificial, con pececitos, todo ese tipo de piedras. Ahí se escondían ahí los peces, se dice que había peces de colores. ¿Flores fulgurantes también? Boasi. Ahorita acaba de terminar de grabar Silent GDL aquí adelante. Vean esta, parece esta como especie de capilla, óleos de Capilla Sixtina. Chéquense, estas pinturas eran pinturas totalmente artesanales. Me gusta verlas en las haciendas. Se conservan por mucho tiempo y prácticamente
No sé si han visto los cantaritos de Tonalá, los de agua fresca, que son pintados con una pintura que dura un montón de años. Así es esta pintura que tienen ahí. Ahí en la parte de arriba alcanzamos a apreciar que hay muchos ya panales de avispa. Salimos para que continúen grabando aquí los demás compañeros. Se acaba de terminar la batería del celular. Pues en este mismo video vamos a checar cuál es la diferencia entre grabar con el equipo antiguo, que es este de aquí en adelante, y con el equipo nuevo, y pues ya vamos a ver qué vamos a utilizar en el canal. Ahorita que Javier nos está dando el tour por la hacienda, estaba yo equivocado en parte de la historia. Esta parte aquí eran caballerizas. En esta parte de aquí se alcanza a ver que está escrito escritorio. En esta otra parte de acá se alcanza a ver tienda. Y hasta esto de aquí yo estaba mal. Allí era el escritorio, que era la parte de la administración. Esto que decía tienda era la tienda de raya. Y acá sí eran las casas del mayordomo, capataz, las damas de las muchachas y todo. De ahí para allá eran las casas. Pero acá tienda de raya y caballerías. Y en la parte de allá era la lechería, casa grande y la iglesia. Javier, que es la única caballeriza que queda en pie. Este era el pesebre, pero estos artículos que se ven ahí adentro eran cuernos de toro y los utilizaban para amarrar el ganado. Es la única que queda, pero todo aquí era un pasillo y cada tenía muchas caballerizas. ¿Recuerdan el día que fuimos a la hacienda de José Carpizo? Que amablemente la persona que nos daba el tour consiguió las llaves para que nos abriera la capilla. Pues hoy nuevamente se repite la historia. Don Javier nos está dando chance de conocer esta hermosa capilla de la hacienda de San Bernardo, pero aquí aparentemente el patrón es el San José, igual que allá en José Carpizo. Es como una especie de yabú. Esta es de 200 años, esta capilla. Ahí espero ustedes alcancen a ver, si no ahorita les regalo una toma con la Canon. Hay unos angelitos ahí pintados que se conservan desde hace 200 años. No se le permite a cualquier persona entrar aquí, ya que algunas personas abrieron aquí. Déjenme explicarles allá afuera. Les decía, no cualquier persona entra a este lugar, ya que antes se le permitía el acceso a las personas y empezaron a destruir la capilla. Hace unos 2 años aproximadamente, unos chavos creo que rompieron una de las ventanas y se metieron. Agarraron un pedazo de cantera que estaba por aquí adentro y la empezaron a rodar por las escaleras. Vean cómo está quebrado algunos escalones. La empezaron a rodar. La quebraron, aquí cayó y de aquí la empezaron a aventar. Me dice don Javier que ellos se dieron cuenta del desmadre que estaban haciendo estas personas y vinieron, pero corrieron. Eran cerca de 20 personas que vinieron a destruir. Y desde ese día, pues ya ellos comentaron que aquí no se iba a permitir el acceso a nadie. Al día de hoy, pues, ustedes nos conocen bien. Sabemos que no hacemos destrucciones. No contamos cosas de más. No hablamos de fantasmas donde no hay, ni nada. Y pues nos hemos ganado la confianza de don Javier. Y pues aquí estamos entrando ya a lo que es la capilla del señor San José. Aquí no sé qué sea, parece un confesionario. Miren, acá sí está abierto. Ah, sí, son confesionarios, miren. Aquí está la silla donde se confiesan. Y aquí está la, ahí por donde le dices tus pecados al padre. Yo creo que yo tengo alrededor de unos 20 años que no me confieso y no comulgo. Me imagino que todos estos artículos son originales de la época. Y ahorita aquí estamos viendo que hay especies de criptas. Guadalupe Flores, noviembre del 1894. Su hermana política dedica este recuerdo. Acá hay otra tumba de 1893.
Otra de 1853. De hecho, estas mismas personas que les digo que vinieron a destruir, levantaron por ahí una de estas lápidas. Entonces, la verdad, yo creo que yo haría lo mismo con ellos. Yo ya no permitía que nadie entrara. Francisca M. del Campo de Manríquez. Todas son de abajo del año de 1800. Ahí, como pueden ver, está el Señor San José, Sagrado Corazón. Y San Isidro. De hecho, dudé, no sabía quién era. ¿San Bernardo es el que está hasta ahí arriba? Miren, ahí está San Bernardo. Bernardo Flores fue quien fundó la capilla, bueno, la capilla y la hacienda, pero en la capilla pues buscó a San Bernardo para que fuera el patrono, junto con San José. Y aquí estamos ya entrando a la capilla lateral. Miren, una lámpara de gas. Chéquense nada más las pinturas que están alrededor. Están muy bonitas, muy detalladas. Parece como un eslabón en tercera dimensión, pintado a mano. Oh, pues wow, me sorprende cada vez todos los tesoros que podemos encontrar aquí en Jalisco. Miren, aquí se alcanza a apreciar un hundimiento en el piso. Yo creo que aquí pudo haber existido algún tipo de túnel. Estamos entrando a la capilla del lado izquierdo. Aquí encontramos una imagen, no sé si sea de la Virgen de Zapopan, Virgen de Talpa o la Virgen de aquí de San Juan de los Lagos, y son muy parecidas. No podría yo distinguir cuál es una y cuál es la otra. Este mueble que está aquí lateral, seguro, se los puedo asegurar que es un mueble original de la época. Chéquense en las agarraderas, las jaladeras en forma de cruz. Aquí vemos algunos candelabros muy muy antiguos, un cofre, creo que está vacío. Y ahí está el púlpito. ¿Ese púlpito es original todavía, don Javier? Sí. Pues miren, señores, un púlpito, creo, de los más originales que me ha tocado ver. En muchos nos hemos encontrado, pero ya está la madera carcomida por las polillas. Y este está originalito, ¿eh? Miren, me dice don Javier que el sagrario también es original. Vean el carpintero, todo el trabajo que hizo ahí. Ahorita normalmente se hacen de latón, oro, no sé si puedan ser en algunos lugares, pero este es todo en madera, artesanal. Está súper, súper chulo este lugar. 270 años nació ese señor. Sí, ¿verdad? Miren, ahorita no había puesto yo cuidado. Aquí está la placa en honor a Bernardo Flores, falleció el 11 de julio del 87. Y la esposa María, que hemos de quien he estado hablando, María Boisi de Flores, falleció en agosto 19 del 98, falleció 12 años después que él. Ellos tuvieron un solo hijo. Aquí está una de las hijas que falleció, yo creo que fue la primera, Francisca del Campo Manríquez. Ahí está la placa del hijo, se llama Bernardo Flores Boisi. Él se casó con Sara Elena y ellos tuvieron al hijo, que por tres generaciones llevaba también el nombre de Bernardo Flores Manríquez. Y esta es la de la cuarta generación, que esta cuarta generación fue quien vendió toda la hacienda al abuelito del señor Javier. Espero les haya gustado mucho este recorrido. Nos despedimos de aquí, de la capilla, un lugar muy bonito. Agradecemos mucho a la familia Guerra que nos hayan concedido el poder entrar aquí, conocer una parte también de la historia que es de ellos, porque al fin y al cabo el abuelito de ellos aquí vivió, aquí compró. Ellos aquí se criaron de niños, nadaron en la presa, conocieron todo. Espero y les haya gustado muchísimo. Nos despedimos y pues sin antes agradecer al señor Javier. Muchas gracias, don Javier. Por nada. Por habernos abierto las puertas de su hacienda. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima.